¡Familia preciosa! ¡Bienvenidos a Vivir Sin Límites! Del Campeonato Mundial de Básquetbol Femenil sobre Silla de Ruedas, Toronto 2014, ni más ni menos. Vamos a ver las acciones que se vivieron aquí en Toronto. ¡No se despegue, familia! ¡Ya tú sabes! Seguimos aquí aprendiendo a vivir sin límites y aquí con una belleza que hoy fue figura y parte fundamental del triunfo mexicano. Florecita preciosa, mi amor, felicidades por tu éxito y bienvenida a las sendas del triunfo. Comienza ya la senda del triunfo y de las victorias aquí en el Mundial, mi amor. Ay, sí, empieza algo nuevo, la verdad, ya era hora de tener la primera victoria. Ya comenzando con esta, bueno, viene el entrenamiento, ya mañana día de relax, se puede decir, entre comillas, y viene un nuevo partido que es esencial para quedar en posiciones, pero este noveno lugar significa demasiado porque, bueno, es el esfuerzo de cada una, todo lo que hemos dejado, y si no se da todo o el nada, se puede decir, se acaba la ilusión, no de una sino de todas. Entonces, para este noveno lugar, las 11, más el staff, más los entrenadores, ya estamos listos para esto. Bueno, siempre me han dicho que como eres en la cancha, eres en tu vida diaria, ¿no? Y siempre me ha gustado ser muy entregada, y muchas veces yo sé que no doy todo de mí, pero lo que tengo en mis manos siempre, hasta el último momento, si reacciono tarde, reaccioné tarde, pero no me quedo con nada. No, que sigan adelante cualquier disciplina. Cuando quieres algo realmente, entregas el todo y más el corazón. Y ahora aquí nos encontramos con Rosita Cámara, entrenadora asistente del equipo mexicano, una entrenadora ya de trayectoria en esta selección mexicana y siempre con mucho cariño, con mucha tranquilidad, con mucha paciencia para tus jugadoras, mi amor. Felicidades y gracias por la entrevista, mi amor. No, gracias a ti. Me identifique el haber sido seleccionada muchísimos años y de haber representado a mi país. Eso es lo que me une más a estas chicas. El básquetbol es el deporte más bonito porque tienes que trabajar en conjunto con mucha gente para lograr un triunfo. Que se acerquen porque estamos
muy carentes de chicas para el básquetbol. Una victoria es un logro más en tu vida. Es tener ganas de seguir y buscar una victoria cada día. Confíen en nosotros, que nosotros estamos dando todo lo mejor, ¿sí?, para ustedes. Preciosa, terminó el campeonato mundial de básquetbol femenil sobre silla de ruedas aquí en Toronto para México. Estamos aquí ni más ni menos que con Aaroncito Dávila, entrenador en jefe de esta bonita escuadra mexicana que hoy ha tenido una participación muy decorosa, pero como siempre se quiere más. Vimos triste a las muchachas por momentos después de este último partido. Pero la verdad es que es un gran resultado, mi Aaroncito precioso. Ser el mejor equipo de América Latina no es fácil y México lo ha consolidado una vez más. ¿Qué se vivió en los vestidores? ¿Qué vivimos en este campeonato mundial? Y felicidades por esta participación y por sobre todo levantar la alegría en vestidores para que el equipo mexicano hoy volviera a salir caminando con la cara en alto como siempre nos tiene acostumbrados. Felicidades, mi niño. Gracias. Bueno, pues lo que tratamos de hacer fue empezar a visualizar qué es lo que podíamos realizar a lo largo de este evento. Sabíamos de las limitantes que se tenían, pero también sabíamos de las fortalezas, y el mezclar experiencia con juventud fue algo complicado, pero se dio ese resultado. Quizá el factor más importante es que a fin de cuentas logramos ver todo lo que tenemos que trabajar. El ser el de los mejores de América no es suficiente. ¿Qué es lo que aprendió la selección mexicana de este campeonato mundial? Creo que la mejor enseñanza que se lleva es que tiene que ser determinante. Se lleva en el aspecto de la disciplina, que tenemos que empezarlo a trabajar desde los entrenamientos, en el día con día, en la jugada a jugada, el minuto al minuto. Y eso es algo que al equipo se le quedó grabado. Yo creo que esta serie de derrotas le dio a México esa fortaleza para ser reflexivo en ese punto y poder decir, no nos vuelve a pasar. No están en deuda con nadie, mi hermano, porque entregaron el alma, sabemos de su capacidad, de su talento y sabemos en lo que están trabajando. Al contrario, muy agradecidos por esa entrega, gracias por creer en México y por entregar siempre el corazón. Felicidades a ti y a todas tus niñas. No, gracias a ustedes y gracias a todos los que han creído en nosotros y siguen creyendo, y a esas personas que se están sumando a este movimiento. Es una oportunidad para que se den cuenta de que sí podemos vivir sin límites. Y pues vamos a jugar con todo. Y aunque pueda caer, nada me vencerá. Sé que puedo tener un mágico momento más. Yo le mando un saludo a mis hijos y a mi nieto. Soy abuela, gracias a Dios. Creo que tenemos que trabajar mucho y pues me estoy adaptando a mis compañeras y sobre todo el cariño que ellas muestran hacia uno, ¿no? Lester Guantanamera desde Toronto. El campeonato mundial de básquetbol femenil sobre silla de ruedas, Toronto 2014. Y ya lo sabe, familia, tú puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente. Y por supuesto, con una sonrisa. ¡Nos vemos la próxima, familia! ¡Ya tú sabes! Juntos amar.